Todos tenemos un don y podemos ser útiles. A algunos les puede llevar la vida a descubrirlo. Yo encontré mi lugar en la cocina. Trabajo por los demás y soy feliz. Son gestos divinos, pequeñas felicidades de todos los días. Dulces tentaciones. Les voy a enseñar algo muy importante, especialmente para aquellas personas que les gusta el trago largo y el trago corto. Y cuando se sienten tentados, se toma un pedacito de esa torta que se llama torta de vino tinto. Es una maravilla. Lo primero que voy a hacer es poner 100 gramos de chocolate en agua hirviendo. Luego se baten 200 gramos de manteca con 200 gramos de azúcar. Bien, bien batido. Cuando está bien batido, se le agregan 4 yemas. Es una cosa muy especial para todas personas que se sienten tentados. Ya verán ustedes cómo se calma la tentación. En vez de tomar un traguito, se toma un pedacito de la torta de vino. Sobre ese batido se va a agregar los 100 gramos de chocolate blando. Cuando está bien blandito, se le agrega. ...100 gramos de nueces ralladas. La ralladura de una naranja. Y luego se le agrega también una taza de vino tinto hervido durante 5 minutos con una rama de canela. Tiene que estar lentamente hervido para que el vino se quede bien, bien concentrado para que tenga ese rico sabor. Cuando el chocolate está blando, se tira el agua y el chocolate se agrega al batido. De esta forma de ablandar el chocolate es muy importante porque no hay ningún desperdicio. Se agrega el vino, se le bate un momento más. Se retira las paletas. Se añade los 200 gramos de harina
mezclada con una cucharadita colmada de polvo de hornear. Y sobre eso se agrega las 4 claras batidas a nieve. Especialmente las claras se baten a nieve bien consistente, luego se va agregando 2 cucharadas de azúcar y se sigue batiendo por unos 2 minutos para que la clara tome una buena consistencia. Y ahora se lo mezcla con mucho cuidado. Esta preparación se puede poner en un molde rectangular o una tortera. Depende cómo uno lo quiere cortar después. Porque se lo puede utilizar como torta o se puede utilizar como cuadraditos cortados en trocitos. También se lo puede utilizar, por ejemplo, cortar porciones 3x3 y ponerlo en pirotines. Por ejemplo, cuando uno puede en pirotines, una cosa muy, muy elegante, poner sobre cada trocito un poquito de crema chantilly y sobre eso una uva. Y lo ponemos en un molde número 26, enmantecado y espolvoreado, con harina o pan rallado. El tiempo de cocción es de 35 a 40 minutos en horno moderado. Hay que tener en cuenta, todo tipo de torta tiene que ser cocinada en horno moderado. Y previamente calentado. Nunca un horno, poner algo adentro en el horno frío. Salice un poco. Saca el dedito para que no quede ningún desperdicio. Y ya tenemos para poner en el horno. Sacamos la torta. Después está la 35-40 minutos en el horno, es de una perfecta cocción. Ahora, mientras aún está caliente, le vamos a hacer el baño para cubrirla. Consiste en 200 gramos de azúcar impalpable. Se le agrega la cáscara de una naranja finamente cortada, o sea, únicamente la parte amarilla de la cáscara, que queda así de esta forma, no rallada, sino con un pelapapa se le corta la parte amarilla y luego con un cuchillo bien, bien filoso se le corta en juliana. Eso se le agrega aquí adentro. Una cosa es rallar la cáscara y otra cosa es cortar, o sea, una cosa fileteada que quiere que sea una cosa mínimamente cortada. Luego se le va a agregar aquí adentro de a poco vino tinto, mientras se le va revolviendo. Hay que tener mucho cuidado en agregar el vino. No tiene que ser una pasta chirla, sino más bien espesita. No tiene que tener grumos. Es la consistencia que cae pesadamente.
se lo echa en el centro, que se vaya esparciéndose lentamente. Siempre una torta caliente, hay que cubrirlo con un baño frío. Y todo lo que sea frío se cubre con un baño caliente. Se desparte. Ya se está secando. Y como adorno le voy a poner una florcita muy significativa para esa torta. Y la voy a colocar en un costadito. Y que esa florcita se llama No me olvides. Es símbolo de unidad de la flor. Y para aquellas personas que lo quieren hacer, no se olviden de mí, para que en cierto momento, cuando lo toca hacer, se acuerden el símbolo de la humildad, de la sencillez que uno tiene que trabajar para los demás. Imitando a esta humilde flor de la humildad, que es la no me olvides, florece genuinamente debajo de esas simples hojitas. Mientras tanto se seca, le voy a enseñar cómo, en qué forma nosotros se puede cortar y hacer un adorno con las cajas de naranja. Con un pelador se va cortando la cáscara. Únicamente la parte amarilla. Y eso se consigue con un pelador papas, no con un cuchillo. Finamente, sin tocar la parte blanca. Así se procede. Luego, con un cuchillito muy filoso, se lo juntan todas las caritas, una encima de la otra, y se lo corta. Muy, muy finito. Porque eso sirve además como adorno, las cascaritas sobre las tortas. Es la forma de cortar las cascaritas. Ahora vamos a cortar porque se encuentra como la torta. Tiene la textura. La textura de la torta. Esa torta tiene un gusto muy especial, la combinación del vino y la combinación de la naranja y las nueces. Así que esto yo lo decía a todas aquellas personas que les gusta el trago largo y el trago corto, un trocito de torta al vino. Están con una gran expectativa lo que voy a hacer con tantos ingredientes. Les voy a enseñar las masitas. Las masitas son una de las cosas más complicadas que hay en la cocina. La forma del batido, la cocción, después el guardar de las masitas, para que realmente las masitas queden exactas
y gustosas. Aquí, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es el batido de manteca y azúcar. Tenemos 200 gramos de manteca blanda. Se agrega 150 gramos de azúcar negra. 150 gramos de azúcar blanca. Así que tenemos dos clases de azúcar. Eso se bate primeramente. Luego se va agregando casi a gotita los huevos batidos, como si fuese una mayonesa. Porque se puede cortar. Si yo le agrego demasiado, por ejemplo, agrego un huevo entero, se me corta todo. De a poquito. Así tiene que ser el batido, parece una crema de chocolate. Sobre ese batido le agregamos una pizquita de sal. La sal ayuda a tomar gusto en los distintos ingredientes que vamos a poner. Aquí tenemos la harina, las pasas. Todo eso se va a mezclar primeramente para evitar que las pasas se vayan en el fondo. Las pasas, las nueces, los orejones, el coco, todo eso se mezcla. Así se evitan los grumos. Y no hay que mezclar después tanto con la manteca. Cuando está bien mezclado, se echa sobre el primer batido. Luego se agrega los copos de maíz, de arroz. También puede ser copos de maíz. Cuando son copos de maíz, a veces no se consigue los copos de arroz, entonces una con las manos la tritura un poquitito. Y ahora se mezcla. Esa receta es una receta muy económica porque es muy abundante, las masitas resultan. Generalmente se puede sacar hasta 120 masitas porque van todas en cositos chiquitos. Se hace una cucharita. Son masitas secas, se pueden guardar en las latas hasta 3-4 meses. También se lo puede guardar en el freezer. Se le pone sobre una chapa enmantecada, no harinada. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo pongo harina, las masitas no van a cubrir todas las placas. Entonces la harina se tuesta donde no hay masa, entonces las masitas van a tomar un sabor quemado. Entonces directamente viene mantecado. Con una cucharita se van formando las masitas. Para armar esa masita necesito un poco de paciencia. Es algo muy clásico en Europa regar para Navidad y para Pascua masitas. Por eso en alemán se llaman Weihnachtsgebäck, o sea, masas navideñas. Las masitas, por ejemplo, son una de las cosas más caras que hay en la cocina, porque llevan elementos bastante gustosos. Por ejemplo, otra cosa que hay en esas masitas, si por el caso alguien no consigue la azúcar negra,
entonces puedes reemplazar todo en azúcar blanca. Por ejemplo, en vez de las damascos, se puede utilizar también orejones de peras, también se puede utilizar. Por ejemplo, aquí han entrado 40 masitas y aquí me dan otros 80 más. Ahora, por ejemplo, se pone a cocinar en horno moderado, 15 a 20 minutos. Pero a veces hay que tener mucho cuidado por los hornos. Después de 15 minutos, las masitas estaban perfectamente horneadas. Cuando esas masitas se desprenden, es señal que están perfectamente. Uno los puede tener y la masita se desprende. Si la masita no se desprende, es señal que no están cocinadas. Son unas masitas muy crocantes. Lo más delicado que hay en las masitas es la preparación de la masita y luego la cocción. Que ni una sola esté quemada, ni rota, ni manoseada. Y por ejemplo, otra de las cosas importantes de la masita es cuando uno la prepara, nunca en un plato solo masita. Siempre combinado una o dos clases de masitas. Y nunca tampoco en platos grandes. Siempre en platos chicos, así que además elegantes. Una riquísima masita para Navidad o para tomar el té. La puedes compartir en una hora alegre, una hora de compartir con un compañerismo, tal vez una persona enferma, tal vez para hacer un regalo. Así nuestra vida se hace más atrayente hacia el ser humano. Así que a todos ustedes les desean una rica masita para el té. Para mí fue toda una sorpresa poder entrar, hacer un apostolado a través de la televisión. Fue como si fuese una apertura de una hermana de la congregación se va a meter en la televisión para hacer un apostolado o una misión. Uno trata de sobrenaturalizar las cosas materiales y especialmente las manos que Dios nos ha dado. Entonces digo yo, ¿cómo yo puedo poner en práctica mis manos para hacer la gloria de Dios?